Hola a todos ozoneros, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y hoy os traigo una construcción que llevo toda la semana diciendo que os iba a traer y entre unas cosas y otras que si el anuncio del nuevo pack que... Oh my god, yo no me esperaba este pack tan pronto, la verdad. Dijeron que iba a ser para otoño y nos lo han puesto a finales de verano. No sé, la verdad es que lo agradezco porque tengo muchísimas ganas ya de poder utilizar ese pack y demás. Y esta construcción la hice antes del anuncio y demás, ¿vale? Pero entre que la terminaba, surgía hacer otro vídeo y demás, pues no os lo he podido compartir hasta ahora. Y es la construcción que os dije que iba a hacer con el pack, este nuevo de Moschino, ¿vale? Y la verdad es que ya os lo dije en la review que os hice y os estuve comentando y demás, que este pack personalmente merece mucho más la pena por lo que son los muebles que por lo que es la ropa. Es inaudito el tener que decir esto porque es súper raro, pero en fin, es así. Y bueno, y aquí estáis viendo que estoy haciendo la construcción. Es un poco rara, ya la visteis por los que me seguís por Twitter, ya la visteis por ahí. Y es una mezcla de estilo industrial con moderno, contemporáneo. Bueno, es una mezcla de estilos, ¿vale? Que son estilos que a mí siempre me han gustado un montón. Y la verdad es que combinan muy, muy bien en este solar, yo creo. No sé. Ya me decís vosotros en comentarios qué os parece. Os digo que este solar lo voy a subir ahora cuando suba el vídeo a la galería. Y también os comento que si queréis esta construcción por Mega, vamos a hacer igual que en la otra construcción que subí el otro día, ¿vale? Y simplemente cuando lleguemos a la meta de 30 likes, no es mucho. Yo sé que podríamos llegar a los 30 likes, sobre todo con la cantidad de gente que me veis mis vídeos. Pues cuando lleguemos a esa meta, lo subiré por Mega para que todo el mundo que le falle la galería y demás, pues pueda descargarlo. Os voy a ir comentando un poquito este solar. Como el pack principal que he utilizado es el de Moschino. Y de hecho creo que he utilizado todos los objetos de ese pack. A lo mejor, creo que una mesa de café, si no recuerdo mal, no la he utilizado, la grande. Pero he utilizado la pequeñita, he utilizado los sofás y demás. Pues lógicamente este pack va a tener como un estudio de fotografía, que va a estar encima de lo que es el comedor salón, que está en la parte industrial. Aparte le he hecho como un rellano, como que llegas al rellano y ahí tienes pues una zona común, ¿vale? Como la subida de un edificio normal al uso. Y eso, la parte que es así más moderna, que está entre la zona industrial y zona así un poco, yo diría que es contemporáneo, si no me equivoco, tiene lo que es una recepción y una zona así un poquito entre juegos y demás. Luego tenemos acceso a la zona que yo diría que es así como contemporánea, aunque tiene también un estilo hippie y demás, y ahí tenemos un salón y continúa un poquito también una zona como de música que le quería poner con un piano y demás, que está un poquito aislado de lo que es el salón. Y la verdad es que esa estancia me enamora sencillamente. Como habéis visto al principio del vídeo, os he puesto un trocito de unas cinemáticas. Esta construcción me ha dado para poder hacer unas cinemáticas chulis, así que en vez de fotos vais a tener unas cinemáticas. Me ha costado un poquito, pero bueno, creo que merece la pena, no sé. Es que esa construcción, estoy muy enamorado porque mezcla unos estilos que a mí es que me encantan. Creo que ya lo he dicho antes, pero no sé, me encantan un mogollón. Y eso, después tenemos en la zona así más tipo industrial, que es la que estáis viendo ahora, que de hecho os la tendría que haber comentado antes. Tenéis esta cocina con tonos negros, verdes y esa isla de madera. Ay, me encanta cómo ha quedado. Y también tenemos lo que es la mesa del comedor, que la verdad, si os soy sincero, cuando la estaba haciendo pensaba que iba a tener más espacio. Aquí estáis viendo que estoy utilizando un truquito para meter unos cubos de basura debajo de lo que es la encimera, que es simplemente lo único que tienes que hacer. Este truco no es mío, este truco lo he visto hacer a otros simers, creo que ingleses, si no me equivoco. Pero bueno, está bien decirlo, ¿vale? Cuando el truco es de otra persona, está bien decir que por lo menos no es mío, ¿vale? Y es un truco que lo veo y es muy bueno, y es el hacerlo pequeñito el lavavajillas, y entonces puedes poner lo que quieras dentro. Y eso, cuando estaba haciendo esta parte de la construcción, yo pensaba que iba a tener más espacio para el salón, y al final no me quedaba mucho espacio y he puesto la mesa así un poquito inclinada y demás. Después el estudio de fotografía, como ya os he comentado, lo tenemos ahí arriba, y como veis, en un huequecito que me quedaba un recodo de un en forma de L, que solo son tres cuadrículas, ahí he puesto la zona de colada. Y en esa habitación pequeñita que tenemos acceso, que es un 3x1, tenemos pues un pequeño aseo de dos piezas.
veas muy básico, muy normalito. Y después en la zona más moderna del edificio tenemos las escaleras que suben para arriba y tienen unos techos altos impresionantes, donde en las paredes les he puesto muchos cuadros, también tienen una vidriera y demás. Y esas escaleras te llevan a la única habitación, aunque esta construcción es grande, solo tiene una habitación y es la habitación principal, que tiene su propio balcón, desde puedes ver unas vistas preciosas. Esta construcción en el barrio que estás, en el barrio de las artes, en el único edificio que hay que se puede construir en el ático. Después, lo que os estaba diciendo, la habitación de matrimonio, tienes un espacio enorme, también un vestidor, todo es en tonos rojos, negros y blancos, que contrasta bastante, por ejemplo, con el salón, que es una combinación mucho más alegre. Y no sé, me parece bastante interesante. De hecho, veréis una construcción futura, no en mi canal, pero la vais a ver, que en un apartamento, solo voy a decir eso, en un apartamento pues he hecho una habitación que es también en esos tonos y queda muy bien, la verdad, y utilizando mucho el nuevo pack de Mochino también en esa habitación. Y después tiene un baño principal que tiene, si no me equivoco, tiene una ducha que es preciosa, en plan concepto abierto y demás, y es en plan el baño también muy estilo industrial. En fin, como veis, es un poquito mezcla de todo. Después tiene como dos terrazas, por así decirlo, una delantera y una trasera. Terrazas en nivel de suelo me refiero. La que es trasera tiene una piscina y un jacuzzi, ¿vale? Está como más recogidito y demás. Y la que es delantera, pues tenemos ahí una zona de barbacoa, de tomarte algo con los amigos y demás, en un sofacito, que como estáis viendo he hecho un sofá en forma de L con estos nuevos sofás. Y la verdad es que son los mejores sofás que se adaptan a hacer sofás de forma de L que hay en el juego. Hay otros que también te permiten hacerlo, por ejemplo el del otro pack, que es aún muchísimo peor, el de la rata. Ese también, sus sofás te permiten hacer esa combinación y queda bastante bien. Y eso. Y tenemos una zona también pues de comedor exterior con una pérgola, se llamaría pérgola si no tiene toldo, bueno, no estoy muy seguro, esa que viene con el pack de vida isleña, que es preciosa, de madera toda y demás. Y no sé, y ya estaría todo comentado lo que es la construcción en sí. Y bueno, y ahora ya es vuestro turno, estoy deseandito ver qué os parece la construcción, si os ha gustado y tal. Por cierto, ahí estáis viendo que estoy utilizando en la habitación de matrimonio las mesitas, estas cuadras que han venido en el nuevo pack. Me encantan como mesitas de noche, quedan muy bien, la verdad. Y eso, y poco más tengo ya que añadir, poco más tengo ya que comentar de esta construcción, así que no sé, vamos a hablar de otras cositas. Como por ejemplo que mañana vais a tener otro vídeo, sí, vamos de vídeo en vídeo. Yo voy así a rachas, en plan una temporada no subo vídeo, después subo un vídeo cada día, en fin, ya los que me conocéis ya me conocéis, y así un poquito redundante, los que me conocéis ya me conocéis, en fin. Y sabéis pues eso, que voy como puedo y tal. Y mañana vais a tener otro vídeo que es especial porque forma parte de una colaboración. Muchos ya sabréis qué colaboración es, porque de hecho nos estamos encargando de compartirlo y demás. Y ya es la colaboración de la Atlántida, ¿vale? Resurgir de la Atlántida. Y la verdad es que tengo muchas ganas ya de que veáis mi parte. Mi parte ya es la última parte que me toca a mí hacer. Y eso. Y bueno, ya la veréis mañana. Y bueno, y también aprovecho para deciros que os invito a ver mi último vídeo, en el cual hablo de los Sims 4 y el Reino de la Magia, y digo todas las novedades que han ido saliendo con respecto a ese pack. Hay una pequeña actualización que os voy a decir, y es con respecto a los solares, porque se ha obtenido nueva información después de haber yo publicado el vídeo, con lo cual os lo voy a decir aquí. Y es que el barrio habitable cuenta con 5 solares, ya está confirmado que cuenta con 5 solares, 2 con familias, 1 con una casa que es starter vacía, otro con un solar vacío, y después tenemos un local. Que yo me pregunto ese local qué podría ser, si es algún local que ya tenemos en el juego, tipo bar o tipo un gimnasio o algo así, o será un solar, por ejemplo, una tienda de magia. Si es una tienda de magia, al ser la parte que, por así decirlo, es de
de la tierra, de la parte no maga y demás, lo vería un poquito raro también que fuera eso una tienda de magia. Y también que empleasen mecánicas de a trabajar, de los comercios a trabajar. Con lo cual, bajo mi punto de vista, a lo mejor será simplemente un local normal, pues ya os digo, tipo un bar, tipo una piscina municipal o algo así. También hay una pequeña actualización sobre los familiares que vendrán con el pack, no los que puedes tener si tienes el pack de perros y gatos, sino los que vienen con el pack, estos que os mostré los iconitos. Y es que sus familiares tienen una especie como tiempo de recarga semejante a los drones de Rumbo a la Fama, y es que los orbes donde ellos habitan, cuando tú lo tienes asignado a un sim y lo está, por así decirlo, empleando, pues tiene como un tiempo que de magia que cuando llega al final pues se agota, y es entonces cuando el familiar regresa de nuevo al orbe, a la bola de cristal. Y eso sería todas las novedades. También hay unas nuevas imágenes GIF que os voy a poner ahora a continuación, y son de la cascada y del riachuelo que hay en el nuevo mundo. La verdad es que se ve muy bonito, pero por así decirlo, es como Granite Falls. Yo creo que es como el mundo, como si fuera una extensión, como si estuvieran ahí aledaños. A mí me recuerda muchísimo más a Granite Falls. Yo creo que cuando dijeron que se parecía a Forgotten Hollow se referían al mundo mágico, porque si no, no me lo explico, la verdad. Y eso, y para saber muchísimas más cosas sobre el nuevo pack, pues lo dicho, tenéis que ir a ver mi último vídeo, que ahí es donde lo explico todo. Y este vídeo no es plan, este vídeo es simplemente pues para mostraros esta construcción que he hecho con el pack de Mochino. Y bueno, a lo mejor así alguno pues se anima y dice, pues oye, ¿merece la pena el pack? O dice, pues mira, pues no merece la pena. Eso ya cada cual, cada uno elige perfectamente si lo quiere o no. Yo personalmente me esperaría un poquito más adelante, pues ya sabéis que siempre lo sacan mejor cuando ya ha pasado un tiempo y demás, y eso, la verdad. Pero bueno, yo es que también no me puedo esperar, y de todas maneras lo que cueste y lo que trae, pues para mi gusto está bastante bien justificado. Ojo al dato, la ropa no, ¿vale? Y es lo que mata a este pack de accesorios, porque si el pack de accesorios no hubiera sido Mochino, no hubiera sido el protagonista y hubiera sido un pack de accesorios fotógrafo profesional, por ejemplo, ¿vale? Y lo hubieran llamado así y le hubieran puesto un icono de una camarita en vez de las letras de Mochino, entonces podría llegar a entenderlo, pero al no haber sido así, pues la verdad es que no lo llego a entender. En fin, de todas maneras yo estoy bastante contento con el pack. Sí que es cierto que la parte de construcción me hubiera gustado más tipos de este estilo de ventanas así industriales, por ejemplo, ventanas que fueran no solo de altura más pequeña de pared, sino de intermedia, inclusive alta, le hubiera pegado bastante. Pero bueno, la verdad es que lleva bastante variedad de ventanas. Pero bueno, bien es cierto que no sé si es que soy yo o qué, pero siempre noto que falta como un puntito extra, como un último empujón a cualquier tipo de pack que sacan. Yo no sé si es cosa mía o qué, es que sea muy exigente, podría llegar a ser, pero siempre es así, siempre lo he notado y no sé. En fin, esta construcción ya está llegando a su fin, ya estamos en los últimos detalles y retoques finales. Espero que os guste muchísimo, que la podáis disfrutar, y nada, ya sabéis que por aquí me tenéis. También me podéis seguir por mis redes sociales, sobre todo en Twitter, estoy súper activo por Twitter y siempre estoy por ahí rondando y mirando y demás, así que también me puedes seguir por Facebook, por Instagram, me puedes seguir en mi canal de Discord, donde comparto cada vez que hago directo o subo un vídeo, se comparte automáticamente. Y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo, quedaros hasta el final porque están las cinemáticas, y eso, tenéis todos los enlaces a mis redes sociales abajo en la cajita de la descripción y poquito más, así que un besazo enorme y nos vemos, adiós.